Hello, hello, welcome. How are you? Good evening. How's everybody? Today is Monday. Yes. Monday 29th. Hi, teacher. Hello, Cecilia. Hello, Jose. Hello, Aníbal. Merci. Hi, Jessica. Hi, Borja. Hi, Claudia. How are you? Fine. Thank you. Good. Is everybody all right? How was the weekend? Relaxing weekend? I'm fine. Relax. Yeah. Did you watch the Barca and Real Madrid game yesterday? No. No? Did you watch the World Series baseball? Boston Red Sox? Okay. You don't like baseball? Yes. How are you, teacher? Okay. Hello, hello. How are you? All right. Back in action, guys. All right. Let's get started. At this moment, we're going to look at the new section on the platform. We're going to be moving on to the next section, which is section number two. Obviously, you have to finish section one on your own. Broccoli is good for you. Today, we're starting the next section, which is section two. I can't ice skate very well. All right. So for this section, we're going to look at the first activity, which is coming from lesson 2.0. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Al final de esta clase, ustedes aprenderán. Hey. Oh, ¿qué pasó? Oh, sorry. Se regresó. Se me saltó de repente. Okay, one moment, please. Give me just a second, guys. I don't know what happened to my screen. Suddenly, it took away my platform. That's weird. It's not letting me change the section. Okay. All right. Back in action. Sorry, guys. Sorry about that. I have no idea what happened there. Okay. Okay. Let us continue. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. Good. Thank you. Mi español está en práctica. We're going to watch the video first. At this moment, we're going to look at vocabulary, sports, and seasons. So I'm going to put everybody on mute so that we can listen to the presenter. All right, everybody, please repeat after me. In the spring. In the spring, people play golf.
People play soccer. In the fall. In the fall. People play football. People go bike riding. People go hiking. In the summer. People play basketball. People play tennis. People play volleyball. People go swimming. In the winter. People play hockey. People play basketball. People go ice skating. People go skiing. All right. Does anybody have any questions referring to this vocabulary? Hiking sports. What does it mean? Repeat, please. Hiking. Oh, hiking. People go hiking. Hiking is when you go, for example, to El Pital and you climb the mountain. That is hiking. For example, when you go to Monte Cristo, you go hiking up the mountain. Right. Or some people go to El Boquerón, they go hiking up the mountain. Or sometimes people go to La Puerta del Diablo and they go hiking in this area also. So hiking means like in the mountain, going up, walking. It's for exercise purposes. Yeah. Okay. All right, thank you, Rodrigo, for your question. Does anybody else have another question? Anybody have another question? No question. All right, we will continue with the video. Give me 1 second. All right, so for this activity, what we're going to be looking at is you're going to give me at least 5 examples in the discussion forum. 5 examples in the discussion forum. I want you to go right here where it says show discussion. Okay, nobody has done it. So at this moment, I will give you 5 minutes to give me 5 examples. Five minutes.
My example, teacher. Ah. Vamos a hacer, no entendí muy bien. Ah, va a ser 5 oraciones. No entendí muy bien de cuál vamos a hacer los ejemplos. Ah, sí, va a ser 5 oraciones. Similares acá a estas. In the spring, en el spring, verano, otoño, invierno. Okay. Verano, creo. Ah. Verano. En el verano, yo juego soccer. En el invierno, yo voy a nadar. Sí. En otoño, yo juego fútbol. Ah, okay. So, va a hacerme por lo menos 5 ejemplos. Okay. Utilizando las estructuras en el forum. Teacher, 5 ejemplos de cada uno. ¿Mande? 5 ejemplos de cada uno. No, no, no. No, no, no. Okay. 5 por todo. Uh-huh. Okay, thank you. A la pantalla, teacher, estoy copiando. ¿Ah? Estoy copiando. Gracias. All right. You're going to write about yourself, your family, and your co-workers. Two more minutes. Teacher. All right, excellent. One minute. Time. Ding, ding, ding. All right. Let me see who already did it. We're going to go in pairs and we are going to be discussing your examples speaking. In the spring, I play soccer. In the summer,
My family goes to the beach, expressing this information. I'm going to put you in groups and you're going to share. Action. Teacher, estoy un poquito indispuesto, deme unos minutos. Okay. Hello, hello. Hello. How are you? So-so. Busy day? Yeah. Working hard? Yeah. Or work? Working hard or working a little bit? And today was very tired. In my work, I have the party there, the children of the employer, and Chicky Hain. Oh. In a very, very activity. Ah, okay. In the offer. But happy. Okay, that's the important thing. That's the important thing, that you're happy. And now you're practicing English with me, so that's even better. And the spring, summer, fall, and winter. Yeah. I'm going to put you in pairs with Cecilia. Okay. She is in room one. Bueno, a mí, yo no me acuerdo qué significa fall. Fall es otoño. Gracias. Okay. Winter es invierno. Spring es verano. Yo creo que summer es verano. Summer es verano. Summer es verano. Ah, spring winter es invierno. Es invierno. Fall es otoño. Otoño. Primavera. ¿Será spring? Spring, primavera. Oigo algo raro por ahí. I love swimming. Swimming. Saturday I went swimming. Fíjese que hasta el momento no. No sé aún. Porque está el teacher. You gotta speak in English, Cindy. No Spanish. Yes, teacher. Teacher, algo Donald Trump. Huh? It's like Donald Trump. That's right. He doesn't like speak Spanish.
That's right. Donald Trump. Bad boy for life. Bad boy. Okay. Okay, repeat. Hello, ¿me oyen? I got you. What's going on? Pero ellos no me oyen, quizá. Ah, okay. Sí, te escuchamos. Jose, Claudia, Elizabeth, Jessica. All right, Jessica, please tell me what you discussed with your classmates. Jessica Castellón. Yes. Tell me what information you talked about with your classmates. Le doy la información a ellos. That's right. A los acaban de entrar. That is correct. Okay, estamos en English, English, English. En 2.1, that's right. Sport and season vocabulary. That's right. High in the discussion. Excellent. Okay, thank you, Jessica Castellón. Jessica Flores, tell me what sports you and your family and your coworkers like to practice. In the spring, I got family in the beach. That's it? All right. Thank you, Jessica Flores. All right, guys. Now we're going to go ahead and continue with the next activity on the platform. I would like for us to go to lesson objective number 2. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life setting. Al final de esta clase, aprenderán cómo formular, responder preguntas interrogativas, WH, en present simple. Además, practicarán unas conversaciones, lo cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. I'm going to put everybody on silence. Teacher, le quiero hacer una pregunta. Yes. Fíjese que Mr. Sainz nos mandó un correo, bueno, no sé si solo a mí, pero diciendo que el 31 de octubre terminaba el curso. A mí también me cayó. A mí también me lo mandó. No entendí, la verdad, porque lo acabamos de empezar. Mr. Sainz les mandó un correo a ustedes diciendo que el 31, o sea, en octubre termina el curso y que busquemos un horario también que nos convenga y como que vamos a iniciar uno nuevo. Sí, pero yo entendí sobre ese curso que era el que ya habíamos pasado, que era el básico. Entonces, yo también entendí eso, pero ¿por qué nos dice que terminaba el 31 de octubre? Qué raro. Igual okay, a mí. Lo voy a consultar. Me enviaron. Pero creo que esa información es para las personas que no han completado el curso anterior. Entonces, si ustedes no han finalizado su plataforma anterior, esa información creo que corresponde a ella. Eso tiene más sentido. Gracias, Cindy. Sí, tiene más sentido.
Sí, tiene más sentido lo que acaba de decir Cindy. No es información de este curso, sino que es del curso anterior que ya lo aprobamos. Si ustedes ya cursaron todos sus temas y les salió la puntuación con 8, que es el mínimo, entonces háganle caso omiso. Y si tienen algún problema, como a mí me pasaba que aparecía en dos grupos, yo a él se lo hice saber que ya había terminado mi plataforma anterior y que correspondía al grupo 2, a no ser de que hicieran nueva programación o reordenación de incorporación a nuevos grupos, entonces que me enviara él la información, y me dijo de que si ya había cursado yo mi plataforma, que hiciera caso omiso a ella. Ok, sí. ¿Tiene más sentido eso que dice Cindy? Es imposible que terminemos este módulo el 31 si apenas lo vamos empezando. Pero de igual manera, ya lo voy a buscar, por aquí tiene que andar, y le voy a hacer la consulta en lo que ustedes ven este video. Hola. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello, hello. Hi. Hello. Hello, hello. Okay, guys, I just spoke with the administrative assistant, and she says that it must have been error with that email. That hello. Hello, Martín, lo escucho. Dice, le acabo de hablar con la asistente administradora. Okay. Así que pudo haber sido un correo erróneo que era para otro grupo, que se supone que ya empezaron y que ya van a terminar. Así que no se preocupen, nosotros no vamos a terminar el 31 de octubre, vamos empezando. Así que tranquilos, ¿verdad? Nosotros continuamos normales. ¿Ok? Martín. Ok, thank you. Ok. Ajá, tranquilo, yo hablé con ella, ella me dice que pudo haber sido un error. Tal vez le dieron send to all y se les fue a todos y no específicamente solo a los grupos que van a terminar el 31.
Uh-huh. Ok, excelente. Ok, ¿alguna consulta? A mí me afligieron. A mí también. Yo dije, ¿cómo es posible si vamos empezando? Dígame, Jonathan. Dice que antes podía entrar del correo. Uh-huh. Y ahora no. Me dice enlace erróneo. Me dice. Ah, ok. Pues a usted le pasó lo mismo que le pasó a Cindy. Vamos a hacer igual a mí me dio error. Yo puedo entrar solo del que maneja el WhatsApp. Ok. Cindy, hágame un favor. Explíqueles el proceso que hizo usted para que se resolviera eso. Everybody pay attention to Cindy, please. No, yo el problemita que tenía que aparecía en dos grupos, teacher. Uh-huh. No, hasta hoy es que no pude entrar yo desde el link que mandó Mr. Sain. Uh-huh. Pero usted envió temprano un link por WhatsApp para poder ingresar al Zoom. Entonces, de allí es que yo estoy recibiendo ahorita la clase. Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues sí, en este caso los invito a que le manden un correo directamente a él, porque yo no tengo mucho acceso a lo que es administrar quiénes pueden accesar la plataforma y quiénes están en cuáles grupos. Así que les hago una invitación, mándenle un correo directo a él, diciéndole, ¿verdad? Mire, Mr. Sainz, no puedo acceder a la plataforma, o no puedo acceder con el enlace, o cualquier situación que usted tenga en la plataforma, déjelo saber a él, porque yo no tengo ninguna tipo de, digamos, modificar información, o dar acceso, nada por el estilo. Teacher, pero yo la vez pasada le mandé el número y no me agregaron a ningún correo de WhatsApp. No le... No estoy en grupo, quiero... Good evening, guys. I had the same problem with Cindy. Usted dijo Cindy, ¿va? Uh-huh. Cindy. Y yo también me estuve rebuscando para ingresar e incorporarme. De hecho, tengo abierto los dos grupos en el WhatsApp, el G1 y el G2. Y también me mandé unas solicitaciones. No le hice caso porque no le vi lógica. Solo que realmente ustedes me tapen. Ahí sigo con lo mío. Yo sigo con lo que estamos haciendo aquí. Uh-huh. Disculpe el tiempo. Ahorita estuve... Me acabo de sacar una nota en Rodrigo. Por eso no estuve, disculpe. Sí. Yo lo que hice fue lo siguiente, que yo correspondo al grupo 2, que es con el teacher acá presente. Entonces, lo que hice es salirme del otro grupo que no correspondía, porque ni conozco a nadie, entonces, y quedarme en el que yo estoy e inicié, pues. Uh-huh. De igual forma, le mandé el screen a Mr. Sainz. Ajá. Sí, en cuestiones de esas, Jonathan, déjenlo saber vía por correo a él directamente, porque en realidad yo sí no tengo mucho acceso a quiénes pueden entrar a la plataforma, quiénes no, quiénes están en los grupos del chat, quiénes no. Todo ese control interno lo lleva él. Así que solo escríbale un correo. Dígale, querido Mr. Sainz, soy Jonathan, soy alumno de Mr. Santos, en el horario de 8 a 9. Me está sucediendo esto y esto y esto y lo otro. Por favor, ayúdeme conmigo. Si usted ya hizo eso y él, digamos que pasan unos 2 días y él no le corresponde, ahí sí, dígamelo a mí. Y yo voy a ir directamente a la oficina con su nombre y le voy a decir, mira, necesito que este alumno dice que te escribió y no le has correspondido, what's going on, ¿verdad? Pero el primer paso en este caso sería comunicarse directamente con él para ver que él sí lo puede resolver. Sí, porque estuve intentando como unos 15 minutos para entrar y no pude y dije yo, vaya, entonces voy a perder otra vez la clase, dije yo, y me metí de casualidad al WhatsApp para mandarle eso, que no podía entrar, y así fue como le di clic ahí un enlace que usted envió y así he entrado. Ah, ok.
Ok, vaya. Ah, pues sí, lo comprendo y lo entiendo perfectamente. Sigamos ese paso que le estoy diciendo y de ahí le damos continuidad, si no, no se resuelve. Sí, teacher, porque vaya, yo oigo que manda cosas al WhatsApp y yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Ok, hágame el favorcito, escríbale un correo a Mr. Sainz y dígale, mire, yo no estoy en el, yo no estoy en el chat, me puede incorporar. Okay. Mm-hmm. Okay. Vaya, vamos a continuar con la clase. Okay. All right, so right now, what we're gonna do is we're gonna write questions and answers in the discussion forums. So we're gonna go over here at the bottom, show discussion. And you're gonna write here the questions. For example, I'm gonna write it in the chat. Who do you play soccer with? I play with my friends. Where do you go swimming? I go swimming at the beach. Okay, I want you to give me at least 10 examples in the discussion forums. You have 10 minutes. What sport, who, where, how often, when, what time, and the response. Thank you.
we now add Facebook. We add with. Now it's your turn to practice. Don't use questions. If possible, practice with the partner. And practice just the verbs we can use. If you have a question, ask me the question. Where do you go swimming? Where do you go swimming? ¿A dónde vas a nadar? Yes. I go swimming to the beach. Or I go swimming to the lake, Coatepeque. Or I go swimming to the swimming pool in ¿cómo se llama este parque? Ah, Estadio Mágico González. El Café Talón. I go swimming in el Café Talón. They have swimming pool in Café Talón. Yes. Ah, okay. When play football? Ah. When? Cuando. Uh-huh. When? Play. When? Play. Do you play football? ¿Cuándo jugas fútbol? I play football every day. How often do you play football? I never play football. What time do you play football? I play football at 7 p.m. For example. Teacher. Yeah. When off play, ¿qué significa eso? Repeat the question. Permítame.
que significa how often do you play football? Ah, ¿qué tan seguido o qué tan frecuentemente juegas fútbol? Por ejemplo, yo te digo how often do you go out to eat? ¿Qué tan seguido comes fuera de casa? ¿O qué tan frecuente? How often do you go to the movies? ¿Qué tan seguido vas al cine? How often do you go to the gym every day? ¿Qué tan seguido vas al gym? How often do you go to the beach? ¿Qué tan seguido vas a la playa? No se pronuncia often. No, la T no se pronuncia. La T es silenciosa. Richard. Hi. Dice, how often do you go to the beach? That's right. Y esa pregunta que dice ahí, who do you play soccer with? ¿Con quién juegas fútbol? ¿Con quién? Y la última palabra, ¿cómo se pronuncia la última? With. 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 Who do you play soccer with? That's right. ¿Con quién? Ajá, pero ahí. ¿Con quién juegas fútbol? That's right. ¿Con quién juegas fútbol? I play soccer with my friends. Ajá. Pero ahí no podemos decir quién juega pelota. No, don't think in Spanish. Don't think in Spanish. Ajá, es que, no, pues sí, porque como ahí, who es quién, ¿verdad? Como decir where, dónde, o what es qué. Entonces allí se tiene que decir con quién juegas fútbol. Yeah, but if you think in Spanish, you're not going to find logic. You got to think in English. La pregunta dice, ¿con quién juegas fútbol? Ajá, yo la cuestión es que como en cada oración de las que hemos aprendido, bueno, en lo que más o menos he aprendido yo es que para, por ejemplo, where are you go, o where do you go, o where are you doing, what are you doing es la cosa. That's right. Y where do you live, ¿dónde vives? That's right. Pero, ajá, entonces allí sí la palabra en español al traducirla a nosotros dice dónde, where, dónde live, dónde vive, where do you live. Pero así como aquí, who do you play soccer with, no podemos decir, o sea, no sé si me logro expresar. Lo que estoy entendiendo, para mí es quién. Lo que estoy entendiendo es que él está tratando de buscar lógica en español y no le va a encontrar lógica en español. Acuérdese que el encaje de la gramática inglés y el encaje de la gramática español
no concuerda. Si tú le tratas de encontrar lógica palabra por palabra de inglés a español, no se lo vas a encontrar. Sí, perdón, compañero, ahí sí tiene que adaptarse y pensar en inglés porque va a ser bien difícil poder pensar en español. Si usted lo hace así, difícilmente creo que vamos a aprender, porque yo por lo menos a eso me he adaptado, a pensar ya y ver en inglés, porque es lo que estamos tratando de aprender. Ya el español lo voy dejando a un lado porque es difícil, no vamos a poderle hallar lógica. That's right. Ajá. That's right. Sí, yo comprendo eso. De hecho, por eso decía que eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Como no decir la palabra en sí, lo que significa al principio, porque ahí pudiera decir cualquiera, ¿quién está jugando fútbol, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Pero allí, como ya lleva el with ahí, ya tiene otro sentido la oración, ya al traducirla al español, por ejemplo, ¿con quién? Para decir, ¿con quién? Yeah, you can't think like that, my brother. You gotta think in English. If you translate to Spanish, you're not gonna find logic. Básicamente, lo que está diciendo la oración es con quién, pero no le vas a poner who with. O sea, no concuerda esa gramática. Por eso en el video dice que es una estructura medio rara en muchos lenguajes. Así sí, porque si yo le hallo lógica en español, tendría que decir with who. With who do you play soccer? Ah, ok. Vamos bien, vamos bien. Ahí sí. Ya ve, no es la misma gramática. Ajá, sí. Ya, eso es lo que estoy analizando, entendiendo. Ajá, no se bloquee. No se bloquee, Jonathan. Es el error más grande que puede cometer es tratar de traducir el inglés palabra por palabra al español. Eso es algo que nunca lo va a poder hacer. Hay bastantes modismos y bastantes frases que no tienen sentido en otro lenguaje. Por ejemplo, si yo te digo, what's up? What's up? Ajá, vale, lo vamos a traducir. ¿Qué está arriba? El techo, ¿sí? Las luces, ahí hay unos cables, ahí hay una gotera. Another example, what does he like it? What does she like it? Ah, otra. Ajá, how do you like it? How do you like it? ¿Verdad? Si tú lo traducís, no tiene nada que ver con lo que quiere decir. Si yo te digo... that's cool, eso está helado, no tiene sentido. How do you like it? That's cool. That's cool. Eso quiere decir, está bueno, todo bien. Así que, ajá, no se trate de bloquear, si no está traduciendo palabra por palabra, nunca le vaya a dar sentido. Acoplarse en lo que poco a poco se aprende en inglés. That's right. Tenemos que aprender contextualmente. Por ejemplo, si yo te digo en inglés, that's a nice haircut. That's a nice haircut. ¿Qué te estoy diciendo? Ajá, ¿qué te estoy diciendo? That's a nice haircut. ¿Qué te estoy diciendo? That's a nice haircut, corte de pelo. Está chivo ese corte de cabello, ¿no? That's right, that's right. Mis palabras están diciendo algo, pero mi expresión, de la manera que lo estoy expresando, no quiere decir eso. Ya la acaban de chulear. That's right. Te estoy diciendo que it's no good. O sea que estamos analizando el contexto. All right, is everybody finished? Teacher, o sea que nosotros tenemos que aprendernos las oraciones.
palabra por palabra, no. No se puede, no se puede. O sea, no solamente es la oración, también es el contexto en cual la oración se encuentra. También la palabra like, estaba viendo, yo estaba leyendo, puse unas canciones en inglés. Oh, that's good. I like that. I like that. This is what I like. That is what I like. I like it like that. Yeah. Ay, y vaya, yo sé que like del bumbitar, pero allí en unas canciones aparecían, decían otra cosa. Sí, es que lo que pasa es que Jonathan está tratando de traducir todo y no se puede. Por ejemplo, si yo te digo ¿qué ha servido? Grillos. Ok. Y creo que los grillos ya están queriendo dormir. Michelle. Hi. Yo estaba escuchando una alabanza en inglés y decía, parece que Ross, pero traduciéndolo es como Rosa, ¿verdad? No, he rose quiere decir él resucitó. Ajá, pero no es así como Rosa, no. No. Rose es el pasado de rise, que es levantar, o en este caso se traduce como resucitar. Oh, ok. Es que hay veces se escuchan las palabras similares, pero con significado diferente. Ajá. Y se escriben diferente. Sí, porque la palabra rose puede ser una rosa, R-O-S-E, una rosa. Pero en este caso... Rose, como resucitar. Ajá, so el verbo sería, en el simple present, sería R-I-S-E, rise, simple past, rose, resucitó. I can only imagine. Mm-hmm. Teacher. All right, huh? Teacher. Hello? O sea que en otras palabras, lo que tenemos que aprender ahora, digamos, bueno, de aquí en adelante es que dependiendo de lo que se esté hablando, en qué entonación se dé, con qué expresión se diga, así vamos a entender. Exacto. Right. Tiene que ser, acuérdate que es un lenguaje. No solo puedes enfocar en letras y palabras. Un lenguaje consiste en todo. El sentimiento, la actitud, el movimiento del cuerpo, o sea, las expresiones de la cara, ¿verdad? Todo eso influye qué es lo que la persona te está tratando de comunicar. Así yo te digo ahorita, hey, Jonathan, that's a nice haircut. ¿Qué te estoy dando a entender? Que le estás dando paz. Que le estoy dando paz. Gracias, José. Exactly. Pero si yo te digo, hey, that's a nice haircut. ¿Qué te estoy dando a entender? Lo mismo. No, en este caso estoy siendo sincero. That's a nice haircut. Right. So, el modismo o la comunicación no solamente se hace verbalmente, se hace con el movimiento de tus manos, si estás sonriendo, si estás bravo, si yo te digo, hey, ¿estás bien? Yeah, I'm okay. I'm fine. O sea, con la palabra te estoy diciendo que estoy bien, pero con mi cara, ¿qué te estoy dando de entender? Sad. Que estoy triste. Pero si yo te digo, are you okay? Yeah, I'm good. ¿Qué te estoy dando de entender? Que estoy bien. Pero si te digo, yeah, I'm good. ¿Qué te estoy dando de entender? Que estoy enojado. Así que no solamente se trata de lo que estás diciendo, sino que cómo lo dices.
Okay. Ajá. So, no puede tratar tampoco de solamente traducir las palabras porque no le va a encontrar lógica. Si yo te digo, por ejemplo, un modismo en inglés, yo te digo, it's raining cats and dogs. Right? Yo lo traduzco, it's raining, está lloviendo. Cats and dogs. Tú no vas a decir, están lloviendo perros y gatos. No vas a decir. Maybe in China, right? Uh-huh. Ahí lo que te estoy tratando de decir es que está cayendo una gran tormenta. Es un modismo. Ah, o si yo te digo, tal el palo, tal estilla. Tú no me vas a decir, hay tu un palo, hay tu una estilla. No, es un modismo. Quiere decir otra cosa. All right, guys, we're going to stop right here. It's your job to continue on the platform. So please finish the rest of the activities. And we continue tomorrow. I love you all. You have a good night. Bye-bye. See you later. Bye-bye. See you later. Good night. Good night. Good night.